Aleluya. Aleluya. Doy gracias por tu vida. Doy gracias al Eterno por lo que Él está haciendo en ti, en tu nieta, en tus nietos, en tu esposo, en tu hijo, en tu hija, en tus hermanos, en tus hermanas, en toda tu familia, en tu salud. Desde la planta de tus pies hasta la cabeza, hasta acá arriba, eres bendecida, saludable, llena de vida. Se manifiesta la vida en ti. Vida en abundancia, gozo y paz en tu corazón. En todo te va bien. Mientras viajaba y el avión estaba en lo alto de lo alto, estaba orando, dando gracias por la manifestación de los diseños del Eterno en tu hija, en tu hijo. Por la manifestación de la gloria del Señor Eterno en tu vida, amada, en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud, en tu estómago, en tu columna, en tus riñones, en tus pulmones, en tu corazón, en tu sistema cardiovascular, cerebrovascular. Todo en tu vida es en bendición. Miriam, todo en tu vida es en bendición. Las familias allí en tu ciudad son bendecidas. Los niños, los jóvenes, los ancianos. Y a propósito de ancianos y de niños, damos gracias por los proyectos que el Eterno ha puesto en tu corazón. Esas ideas, esos deseos, esos proyectos son una verdad, son una realidad en tu vida. Damos gracias. Miriam, damos gracias. Damos gracias, damos gracias. No hacemos otra cosa más que agradecer, dar gracias al Eterno, levantar nuestra voz, Miriam, en continua oración por tus sobrinos, por tus sobrinas, orando por la vida de Chris, orando por su vida, su matrimonio, sus hijas, orando por la vida de Mayra, orando por la vida de Edwin, por la vida de Eduardo, por la vida de Edgar, por la vida de Michelle, orando, clamando al Eterno por tus hermanas, que tus hermanas vivan la experiencia de tener gozo y paz en sus corazones, orando por tu hermano, clamando por su corazón, por su vida, orando por los presos, Miriam, orando, clamando al Eterno por la manifestación de su amor en la vida de las personas que tú y yo estamos orando, orando por sus vidas. Orando, Miriam, orando por la manifestación de los recursos del reino, las finanzas, todo lo que es necesario para ejecutar los planes del Eterno. Los recursos llegan, amada, llegan los recursos. De una manera sobrenatural se manifiesta la gloria del Eterno en tu economía, en mi economía, en nuestras finanzas. Damos gracias, Miriam. Damos gracias al Eterno, damos gracias porque el Señor Todopoderoso es glorificado. Él se glorifica en tu vida, Él se glorifica. Está ocurriendo, está sucediendo, la vida se manifiesta en ti, la vida de Yeshua, nuestro Mesías. Un abrazo, Miriam, bendecida, grandemente bendecida.